Hola somos los pichi Boys, Happy Halloween, señoras y señores, feliz día de Halloween para todos ustedes de acá es el podcast. No, no nos disfrazamos, nunca lo hacemos. Es, es la manera cool o sea, lo, lo hemos hecho. Espérate, la, la manera la manera políticamente bien de decir es eso que acabas de decir, uh -huh. Happy Halloween. Halloween. Okay. La manera en que yo a nuestro público es feliz día de la puta oculta. Felicidad de la puta oculta. De la puta oculta. ¿A qué te refieres? ¿cuál? Hoy es el día sí. donde todas las mujeres eh, se ponen los trajecitos, sacan el culo para afuera, Ajá. se ponen unos trajecitos que no de tienen griada, nada que ver con Exacto, una policía sexy, una de esto, toda la que tiene la putería oculta, la la que, que, esa puta reprimida que, que llevan dentro, uh -huh. ¿sabes? Cogen Halloween para el descaro. Es pasa verdad? mucho en las empresas. A, a, a mí me gusta, o, hoy todas andan con las tetas apretadas, to, la, toda la que está buena. Sí, sí. Obviamente, pasa mucho en las empresas, la que esta gorda se tiene una, una sana por y dice el fantasma. Sí. Y critica a las que están buenas. Sí, que la la, la, que la... Las gordas se visten de monja. Obvio, Exacto. Y, 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 y critican a las que están ricas. Las que están ricas, a las que están buenas, que se hacen las finas todo el año, utilizan Halloween como, vamos a ponernos, un trajecito de enfermera cortico. Mm -hmm. dos se ponen dos, dos comillitos, unas orejitas así de Ajá. y las tetas completas así afuera que nada más se O sea, eh, hoy es el día. Eso, so, hoy, hoy es uno de mis días favoritos del año porque hoy sale. Eh, es el día como, en vez de que salía el hombre lobo, hoy Ajá. sale la puta oculta que todas van dentro so, hoy, hoy es tío. un buen día para por ejemplo las redes sociales se está se ha estado viendo durante todo el día todos los posts de la, de las chicas en, en las empresas también por eso pues, a mí nosotros no nos disfrazamos sí, sí. porque aquí no trabajan mujeres está, si trabaran... más que Sahari exacto y, sí, sí. Eh, entonces para como... verle la puntica a las nacas machete no no tú sabes, no, no, no. no. Pero, pero estamos todos de acuerdo que hoy es un día que se coge para eso ¿verdad? 100%, 100% hoy es un día que se coge padre, así que tú sabes en qué fallamos compadre en qué teníamos que haber hecho estamos a tiempo para hacerlo para el lunes que viene ¿qué cosa? Que nos hubiesen mandado la, las oyentes de podcast sus disfraces. Claro, Y, no. la, y la semana claro. que viene, hacer darle una Claro, vida. primo, eso es un show que viene. Eso es post-día post, eh, de la puta oculta. para el lunes. Claro, porque okay. hoy hoy ya salen. Entonces necesitamos que nos manden las muchachas que ven el podcast, este, todas las mujeres que ven este podcast. Le hicimos el año pasado, creo. Sí, que nos manden los disfraces. Entonces nosotros le vamos a dar una puntuación. Sí. El número de teléfono, Momentico Machete, es el 786-873-5577. Es nuestro WhatsApp. Mm. 786 873 5577, mande su foto si usted está de acuerdo de salir en pantalla, ¿verdad? La monja rebelde. Ok, pero, 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 pero para, para explicar, vamos a hacer el lunes un, una eliminatoria. Exacto. Pero las que manden la foto tienen que estar de acuerdo que van a salir en pantalla y, obvio, todas mayores de edad. Sí, ¿okay? sí, sí todas sí, sí. mayores de edad. Y foto eh, cuando esté ready y vestida y después de la fiesta con esté esa zona. O, o una foto vestida normal como se visten todos los días y una foto vestida de, de cómo sacaron la de, exacto, exactamente. Cómo cogieron el día de Halloween uh. a ver si alguien manda a ver si hay quien manda para la semana que sí, viene si vamos a ver sería ah, lindo a mí, ya, 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 ya. Me, me gusta mucho a mi me gusta mucho eh, la monja rebelde ah. que es la monja que se viste con saguita corta enseñando oh, sí. teta mm. me encanta la, la criada la criada es clásica la policía es clásica la policía, la policía es clásica con, eh, la diablita enferma no, la, la diablita puta eso la, es vampirita. Cosa, la vampirita la mm. vampirita o sea esa, saquen todo eso toda esa putería por favor compartan la enfermera que eso la enfermera falla la enfermera. La enfermera es un clásico de. de la ¿Qué personaje de Disney uh -huh. de, de mujeres se presta más para disfraces de, de, de putanga? Tinkerbell. Las Tinkerbell no fallan. Las Tinkerbell son. Las Tinkerbell, son no, Tinkerbell, fallan. Tinkerbell no fallan. Tinkerbell Yo exacto. recuerdo en, hace muchos años cuando iba a los parties estos en el Grove uh -huh. que antes era antes, con lo así, a los, los parties sí, que iba sí, todo sí, mundo sí, disfrazado, sí, sí. donde apareció una Tinkerbell ya me oye, gamarrar muy cerca. Sí ¿no? sí sí sí. Porque sacho rubia. Una Tinkerbell de verdad, una rubiecita o claro. Eh, vestía de campanita. El, qué rico. ¿cómo se ponía la campanita. Eh, eh, sí, te acuerdas cuando íbamos. No. Okay. A mí me Betibu no, <laughs> no es de Disney, pero. <laughs> ah, no lo cogieron. Dale, no, dale. no, dale, <laughs> no. Bien. Dale, dale, continúa. Sí, Betibu, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿Qué pasó? El primo, el primo tiró, el primo tiró. No lo cogiste. Se fue. Se fue, se fue. Se fue y se fue. Si no lo cogieron, problema a ustedes. Presten atención. Presten atención. Comiendo mendas con Betibu. Exacto. Aparte eso, Betibu con el, el car, Cerebra, de ah, Pero bueno, para nada, para eh. Eh, esperamos sus su, su fotos, eh, muchachas. 786-873-5577. Este, Manden la foto y pongan, eh, si sí, quiero publicarla. Y las que no quieren que publiquemos la foto, mandenla también. También la, y también y pongan, la mandan pongan, en pongan, no la publiquen. No la publiquen. O sea, y le damos una puntuación, pero y... solo la vemos nosotros. Pero no, ¿sabes? Opísense la publicación. pues me está cuenta contando. Mira. No 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 gote no, no, no eh sabe, manden las fotos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que yo no me la llevé? No, 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 Mira no 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 hecho de nuevo. Mira hecho de nuevo, papi. Mira hecho de nuevo. El niño estaba nervioso. Si no, entonces eh patinamos mucho. Si no estás prestando atención al programa, ya eso es tu problema ya. Este, vamos allá, señoras y señores, en un día como hoy si, si usted quiere... Ah, coño, tengo Déjame anotarlo para que no se me vaya. Mike, lo que lo anoto, por favor, hable de Ardental Studio. Ardental Studio, si quieres tener un diseño de sonrisa natural, un diseño de sonrisa duradero, pues te recomiendo a nuestros amigos de Ardental Studio, donde yo me hice mi diseño de sonrisa. La doctora Vivian y Enrique se han especializado durante muchos años en que los diseños de sonrisa lucan naturales. Ellos tratan de emular el color natural de tu diente, la transparencia de tu diente, así para que se vea traslúcido. Una cosa que no se va a ver diente plástico, ni los dientes esos que parecen pastillitas de chicle. He Ardental Estudio, ahí está, Ardental Estudio, tiene dos localidades aquí en el sur de la Florida. Una en Cooper City con el teléfono 954-233-0707 y la otra en Miami con el 305-922-2262. También por nuestros amigos de Rock and Roll Trailer, si usted quiere el trailer para remolcar su bote, su jet yes kit, todo lo que usted necesite, eh, aprovecha ahora mismo que ya es lo que se conoce como temporada baja y ya dale mantenimiento y el mantenimiento a todos los equipos que usted tiene, porque cuando llegue uh -huh. la, la temporada alta, todo el mundo va a estar en la misma y usted ni siquiera va a poder recibir de los buenos especiales que tiene. Ahora mismo tiene un especial que si usted llama dice cada parte aparte de los pitch 10% de descuento en un montón de servicios y con un montón de partes. Así que no te quedes afuera. Si tienes un trailer o no te quieres comprar uno, Roca eh, Rock roll Trailer. También por nuestros amigos de Molina Logistics, cualquier tipo de alimento que necesites, de, de materia prima para tu restaurante. Para tu negocio de comida, incluso si lo quieres para tu casa, también para tu cocina, llama a nuestros amigos de Molina que lo tienen para ti. El teléfono es el 786-222-9074. 786-222-9074. Lo que iba a comentar, ustedes saben que esta noche, con el tema de Halloween, eh, es una de las peores noches para los centros de emergencia, los, los ERs, los salones de, de, de emergencia los hospitales. ¿Está por qué? Porque cuando hay una bronca o hay un despingo o algo de eso tú el que entra por la puerta está viendo sangre. Entonces, esta gente tiene que ver dónde está el golpe, dónde está el trauma ¿Dónde? y qué fue, qué fue lo que pasó. Dónde está el pingazo, verdad. Si hay un accidente, por ejemplo, se vistieron de zombie, un piquetico, cuatro o cinco gente, y tuvieron un accidente de auto mm. y llegan a emergencia, mm. dicen, eh, eh, el que lo recibe dice, ¿por ¿Pues, dónde empiezo? Ah, Porque a este le falta un dedo, tiene una cicatriz en la cara, entonces tienes que empezar a hacer un análisis. ¿Dónde para está darse la fe ¿Dónde está la fake? ¿Dónde está la, 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 la fake, la verdad? No, y, y, y no dejar ir algo. Porque ponte a pensar. Una persona en un día normalmente se cae en el patio de su casa y llega a, a la emergencia con el brazo morado hasta hay una fractura ahí, hay algo, pero a la gente se maquillan Entonces, Ey. cuando llegan ahí Inconsciente dale a, a averiguar qué fue ah. lo que tiene este tipo. Sí, so, es verdad. sí. sí no, y, y si está inconsciente no hay un me duele aquí ni eso, eso es. No, 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 no. Entonces, eh, y, y tienes que tener cuidado, porque lo que tú puedes, al lado mismo de una cicatriz que tú te hiciste, porque te disfrazaste zombie ahí mismo pudiste haberte cortado cuando tuviste la accidente. Uh -huh. Y este tipo ahora está limpiando eso ahí pensando que es un sticker y no, es la cara tuya. Sí, so, sí. Es un día complicado para lo, lo, para las emergencias. No lo había visto así de ese punto de vista paranoico, pero viste, es verdad. Viste. Es verdad. Oye, ¿de, qué, ¿De qué manera ellos ellos quitan todo ese maquillaje tan rápido? No, te ven alcohólico y cosas, eso, eso, para quitarlo. Eso, sí, no, no, ¿por qué te pasa a ti? Porque yo y ellos siempre pasan unos, unos líquidos que son antisépticos también, que eso es sí, No, con... pero lo que pasa con esto es que si tú llegas a una emergencia, obviamente, la palabra dice emergencia, y de repente entras por la puerta de emergencia con un ojo afuera, un día común, la gente dice: Este tiene un ojo afuera, vamos a trabajar Exacto. en el ojo. Claro. Pero si tú llegas con un ojo afuera, que es de mentira, sí. y tienes una cortada en el muro, eh, yo digo que cuesta un poco más de trabajo a la hora de identificar el conflicto el problema que tenga el paciente claro ¿eh? entonces otra cosa que les recomiendo a todos los que son padres como nosotros eh, si el chamaquito va a salir esta noche a hacer tricotri no le pongan nada oscuro no el Batman el Batman es muy popular entre los niños ponle Batman pero sin que él se dé cuenta porque si se da cuenta los niños por ejemplo si se dan cuenta lo quitan y lo botan métele atrás en la espalda una lucecita que flashee métele un un lumínico algo para que los carros lo vean el sí. lantern una sí, no, no, linterna la, la dejan botar. Los niños no le ponen en la mano. No, no, no. no, no. El, el mismo. Padre. El mismo. La calabacita plástica esa. Ajá. Le metes los candy le metes una. Sí, pero esa mierda la dejan botar también y, sale, y salen corriendo. Lo mejor es en el disfraz que va a estar siempre con ellos. En el disfraz ponle algo que brille. Porque muchas personas salen de los paris de Halloween o van para los paris de Halloween. Están tomando, están jodiendo. Sobre todo los chamaquitos también. Estamos hablando de chamaquitos de high school y eso. Que le pueden pasar por arriba de chiquito, gusto. ¿Sabes? So, Tiene que. Eh, por lo menos en mi cuadra, en, en esta noche. Está todo oscuro Ellos apagan todas las luces Y todas las casas Las prenden Y forman todo el vibe ese De, de Halloween sí. Y no se ve un burro A tres pasos ahí Ahí está todo oscuro Ahí no, no hay Un no hay... Collar de perro en, en el cuello Y cuando sí. se te vaya de vista Le metes un chuchazo Para que tú veas que Para que se quede no, ahí mismo que Sí, no se te pierde No, pero ten en serio Póngale cositas que brillen Póngale cositas que brillen No los vistan de colores oscuros para que, sí, para, que, para que los puedan ver Para que los puedan ver Claro Y lo que hago yo todos los años y Mi paranoia personal yo les compro a ellos, ellos tienen dos cestas de Halloween uh -huh. y yo tengo dos más de vaca en la casa. Uh -huh. Yo les lleno las mías con los juguetes y con los caramelos que yo les compré. Ellos salen a, comprar, a recoger caramelos en el barrio y cuando vienen les cambio las cestas. Voto los caramelos o se los doy a los otros niños que vengan. Madre! Los caramelos de los, de, que ellos recogen, los niños que vienen a hacer y en mi casa son los que yo les doy. ¿Entiendes? Y los míos, los que se comen los míos son los que yo les compro. Ese es mi método todos los años. Yo he hablado no, también, pero yo, yo sí voto a los otros. No, eso lo a otros niños. Ah, lo voto para acá. No, 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 porque tengo que comprar más. Yo no creo que mi vecino mis vecinos sean capaces de envenenarme en chamaco. Ni a pero otros bueno, chamacos. Si lo estás votando es porque. A ver, ¿y se lo estoy dando a otros chamacos? A los míos o compren los míos. Yo lo cojo y le digo, ah, coño, qué buena gente, gracias. Y después lo pongo en la puerta y... Yo lo mismo pero los míos los voto. ¿Y si los otros se van me... a... Los voto y les doy los míos. No, nah, no los voto, yo, yo los reciclo. El, se, eh, se, el, los se, se lo da niño. y se lo da otra vez. Sí, y que el otro padre se encargue se sea paranoico y la a su forma. El otro día Entonces, yo... Es una buena manera de reciclar y así no... Claro, pero eh, no vota no, no, no todo eso porque usted... En la ahí. fiesta, sí. en una de esos Halloween que yo salí, le voté a las niñas. Me estaba... Un par en mi casa también estaba tomando, un muchacho, cuando yo estaba medio eso, fui para la, eso, la basura, habían como cinco kikai que le habían dado y me lo disparé <risa> completo. <risa> si me enveneno me envenenó. Y en no, 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 la basura, no, no. <laughs> eres un ragun. Ahí estaba, ahí sí, las la basuras están nuevas. Busqué ahí y dije, coño, no, los kikai qué rico. ya Ya tengo ya las dos, las dos calabazas esas de esas, las tengo bien de caramelo las tengo guardadas en la despensa. Salimos y cuando vengamos. Y yo, cámese, quítese eso para que se coman los caramelos. O se van a quitar, cambio una por la otra, cola la de ellos, las meto en la bolsa que tengo al lado de la puerta que es para darle a los otros niños. La lleno ahí y ya cuando vengo por la noche, tica lo voy dando. Cuando se me caga, apago la luz. Y ya. Y para el carajo. Ese es el método de, de del barrio. Tú pides caramelo para no tener que comprar caramelo y darle caramelo. Yo compro los caramelos a los niños. Yo compro los caramelos a caramelo. tus hijos. Yo compro los caramelos a mis hijos. Claro, yo claro. se los compro. Entonces ellos van a pedir caramelo. ¿Y esos caramelos que ellos piden son los que... Los entonces, que yo reciclo con otros que compré, obviamente, porque a veces vienen una pila chiquillo de carajo. Yo compré un poquito más para darle a los niños en la calle. Entonces esos que me dieron, los tiro adentro, son más. Entonces cuando salen los niños, es generoso. Digo, mete la mano y coge lo que tú quieras. ¿Tú le das a los adultos también? Si un adulto me toca la puerta de mi casa disfrazado, yo saco con el chocón o sí, algo sí. No hay break cero Pero, ¿por qué si yo, yo he salido como adulto a, a hacer tricotri? pingado pasa por el barrio ¿Eh? mío tú veas. A, 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 Ok, tú, tú puedes salir como adulto a hacer tricotri Ajá. con tu hijo. No, la ha salido solo, la no, ha salido pero, adulto. ¿tú has salido, no, pero... o sea, tú has salido ahora mismo así, sí. así, disfrazado, sí. tocando la puerta a hacer tricotri? Sí, sí, lo he hecho. Choconazo. Tú me, mira, tú, tú me tocas la puerta a mí disfrazado completo. Ajá y Pidiendo un tricotri sin un niño y te voy a salir con un clase r 15 sí. ¿Qué voy a pero, hacer? Pero, y te voy a decir tricotri. Y te voy a decir tricotriz dale para la pinga. <laughs> si tú no, tocas con un, un si niño estoy... eh, en tricotri, eh. pero si un tipo a mí me toca la puerta disfrazada completo así, con el tamaño que tienes tú, con Ajá. la barba que tienes tú, eh, explotado en cana, que te faltan los dientes. Ajá. Y tú me toca la puerta y dices tricotri. <laughs> a lo, pero con más pinga. Luego que vas a poner dientes para atrás. Ya ni le pregunté a No, no, en. En, en enero en enero, <risa> enero, <risa> enero <risa> o principio de <laughs> enero <risa> pero pero, pero, pero eso es un proceso eso no proceso dice, dice sí, que se sí, tiene que sí, curar papi, eso papi, papi, papi la encía papi, en tres sí, meses la encía está la curada cura ¿Eh? el navio, eh, la encía navio la más rápido se regenera bueno a, a pero a también picho oye bro el tablazo para cambiar son dientes son cinco mil baros no eso es por dinero eso es por papi encía está está en mal estado una esa me ha metido la boca en lugares mm -hmm. in inhóspitos. en lugares deplorables. Mm -hmm. <laughs> pues nada, señores, no a poder eh, comer el caramelo es jueves. Man. Sean, sean, oye, jueves, mamón. <laughs> sean, sean conscientes con el tema de Halloween. Cada cual hace con sus hijos lo que le da la gana. Sea paranoico, sea liberal, de que el chiquito suba arriba una mata, como usted quiera, pero cuídenlo. Y que disfruten. Cuídenlo, porque hoy. No, y sí. Y, y Halloween es cool, pero para los niños es no, tremenda. Los, los míos tremenda están fecha, es Tremenda fecha. Tremenda fecha. Fueron para la escuela disfrazados. De las favoritas de, de las hijas mías es Halloween. Ellas sí, esperan Halloween. Espérate, o sea, espérate. es super cool. Yo voy a. a bueno, bueno, cuando llevaba a Michael Treat ya está muy viejo ya. Pero, Michael te llevo a ti ahorita sí, en unas 10 ruedas. Vamos a en un área de Miami Lakes, que de vez en cuando nos encontramos al, al alcalde de Jalía por ahí. Y lo que hacen esta gente es que ellos adelante a la casa, porque nosotros sabemos cómo somos los, los, los cubanos. Ponen una mesa, ponen un cooler y se ponen toda la familia ahí Ajá, a, a, la gente, a beber, a tomar. La gente pasando, el... Sí, pero eso, eso, eso lo hacen bastante. El paga ahí, le dice, eh, 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 coge ahí y sigue, pa, 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 yo tengo un socio ahí, ahí que viene, me da mi leche, yo le toco la puerta y le digo, ¿qué whisky tienes ahí? Y dice bebé no, toca la puerta, pero no toca ah, el micrófono, compadre. Ve para acá y nos damos par de whiskazzo y después seguimos. Sí, sí, pero eso, eso, eso lo hace mucha gente. Hay sí, gente, en Villarreal mi lo hace igual, ponen unas mesas afuera esa, y se sientan los adultos eh, con las, con las los caras. niños Y ponen cosas para los niños que es lo mejor. Decoran la casa, ponen hasta musiquita ahí de esa de Halloween y uh -huh. todo eso. Y te dicen los chamacos ahí. La gente se disfruta de eso porque es una tradición bonita. O sea, en, en, en los chamacos de la gente disfrazada, eso es una tradición súper, sí. súper cool. Y la gente se lo disfruta. Hay gente que mete en los garajes en las casas que, que meten una producción. hacen casas de terror. Que meten una, sí. unas producciones como casas del terror. Sí. Le dan a Ahora los estamos camaros. todos de acuerdo que oficialmente empezó la Navidad. Sí. Oh, sí. Ya empezaba la fiesta. No, qué ya, qué rico, esto. qué rico. ¿Por qué qué que... mierda? Grinch. ¿Por qué eres eh, tan sí. Grinch? ¿Por qué eres tan grinch? Porque este es una jodera, bro. Porque es con un gato, este, este la, este este, la jodera? de qué va? Pulis 18 bro, mil gente Después te tienes que ir al oh, shopping. Yeah. No, este es mejor. No, no es lo mejor que hay. Los shopping centers de... se ponen de carajo. Aquí la gente Dios se pone... Mira, aquí la gente con no... Aquí no existe... No, no existe ese sentimiento lindo de la crema... No no lo tienes tú. ...en el sur de la Florida... Eso no, no existe, no existe eso es qué? mentira. Eso Aquí la tú. gente se fajan, se quitan. Oye, ¡Oh, eso es mío, eso es mío. Oye, ¡Oh, no para qué, ahí, cojones. Así se trata la gente que quiere su la Florida. ¿Ok? ¿Tú quieres sentir eso, sí, de crima, de Halloween, de Fox? Vete para el norte, vete para las montañas, A ver un cubano vete para de arriba. A ver. Aquí lo único que hay es problema, chumería. Bronca como una de mierda es lo que existe aquí en sus teléfonos. Es que, Ay, es es que Carajo, nosotros bro. vemos la Navidad Carajo. distinto, nosotros somos un poco más... A la, Problemático. a la hora de, sí. de demostrar eh, de demostrar nuestra devoción Ajá. ante el nacimiento del sí, niño sí. Jesús, nosotros sí. lo que hacemos es. Bien? ¿sabes? Somos, tenemos ese uh -huh. carácter que nos dio el Señor, que somos un poco sí. más calientes y nos gusta que en la Navidad ponerle un poco de vidilla a la de Navidad. Vidilla, Hay sí. que ponerle vidilla porque sí. esa Navidad el es. vecino estuvo tirando fiesta al mierda del primo, para que nos arriba los, lo. que, los que los lo que. lo tuyos. No, no, y tú cagándose a la madre de todo el mundo. Lo y, que pasa no es que si mi vecino hace fiesta, yo un una fiesta más grande que la de mi vecino y así sucesivamente y vamos creciendo en y hacemos una gran fiesta porque eso es lo que somos nosotros todo termina con la policía llamado ah porque siempre hay alguien que jode todo. la fiesta siempre Venga, hay uno hablando, como tú hablando de fiesta cuando tú inaugurar el parque agua que estás haciendo en tu casa estás haciendo un parque agua en tu casa sí un parque agua no sí. sí. es una piscina es un parque agua un parque agua cuando sí. inauguras pronto pero para la fiesta sí ah bueno hay que hacer algo en tu casa claro y... brother Estoy esperando ya que termine. ¿Pero cómo con un parque de agua? Ah, no, hice un parque de agua. Ah, agua. estaba ¿sabes, sabes que es un parque de agua? agua. Hice un parque de sí, agua. Sí, pero qué lugar. cantidad de. Pero... ¿Agua, ¿Qué es lo que, es fue lo que tú compraste? Agua, papi, ¿qué viejo? tú te quieres ahora que yo te dé los planos y te diga por metros cuadrados? Sí, papi, Dale. ¿pero qué fue lo que tú compraste? Porque el primo tiene una casa buena, una casa con buen espacio. Y el, y el primo está diciendo que tú estás haciendo un parque de un... agua eh, en tu casa, compadre. ¿Qué cojones tú compraste? Hice un parque de agua. Un rancho. No, 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 tampoco sí. Están en el medio de la ciudad. Sí, pero hizo un parque agua, hizo un parque agua. Sí, un parquecito de agua ahí que ahí me hizo socio Orlandito ahí. Después vamos me enseñarle, tiene que enseñarle igual, pues tiene, tiene que cumplir con Orlando. Pero hizo un parque agua ahí. Gigante, gigante el parque agua que hizo. Bar debajo del agua. Este año no va a Punta Cana, va para casa de Mike. Pequeña. Este año cuando es verano... Vendemos, vendemos viajes para casa de Mike. Paquete pa para casa de Mike. ¿O Pregunta. O a... ¿Mandaste a poner... De todo, papi. La cerveza en barril. De sí. todo. Eso no puede faltar aunque no hubiese para qué agua ahora eso. Una... Eso está primero que la casa, machete, lo coman poquita. Tiene la barra esa que va adentro de la piscina. Oh. Que te sientas por al lado, un jacuzzi por acá, la cana por no sé dónde, piscina infinita, playita, no sé qué cosa, por atrás por casi el carajo. Por... Fíjate, tiene boya, le puso boya en menos encima. No, te no ya lo único que le hace falta es tener un guarda, tener un. Un coscar, ¿no? el hermano, el hermano? El hermano va a estar ahí eh, el fin de semana. Ah, no, no, mi hermano no. Cualquiera menos mi hermano. Sí. Se es más borracho. No, no, Ángel, Ángel, Ángel. No, no, Robert no. Robert no, Robert. Robert es el, el encargado Robert de la es barra. es un flotation de la barra. Sí, había, había y tenía un salvavidas que le iba a poner que un tío a la mujer, pero no lo pudimos poner. ¿Por qué? No, después te explico. O no, no puede ser esa pavilla. Le tuvimos que darle otra 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 posición administrativa ahí. Lo pusimos de DJ. Pues tiene toda la familia, tiene toda la familia toda la familia trabajando ahí. Trabajando ahí. ahí es un food ahí. Qué bien. Está un food y todo eso también. Puse no, no, una locura, una locura, una locura. Una locura. Acabó, acabó, acabó. Me falta conectar unas luces ahí, me hace falta Dio, un ingeniero. Dico, voy, a una, voy a hacer una piscina en el de la casa. Sí, coño, en pinga, las piscinas son buenas, te bañas una vez al año, pero son buenas. Son para los niños y esas cosas. Nah. Rapids, Water park <risa> <risa> se Fue completo. Y se, lo que más me gusta de esta casa es que tengo mucho patio, bro. Para ver verde, no hay verde. No hay verde. Ya, ya verde. se jodió el se patio. Jodió el patio, de eso. Piscina, abres la puerta del, del patio, cajas en la piscina yeah. y, a, y a tres no, cuadras no, I, para allá I, te sacan. Hay verde, hay verde. El vecino se mete para atrás de la piscina y no se da cuenta. No, chico, no, fíjate ¿Ah? eso. Allá adentro hay que serio, hay que. El, cuando tienes la piscina, están al radio y todo. Vamos a volar con el que está en la otra punta de la piscina. <ríe> 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 se tiró uno, espéralo abajo. <laughs> <laughs> no estoy exagerando, deja que tú la veas. ¿En serio? Deja que tú la veas. Hay piscinas y piscinas. Este, se fue el loco. Creo que agua. Creo que sí. Igual se me fue un poquito la mano. No, se le fue la mano, pero con pero, pero mucho. Con mucho, con mucho, con mucho. Ahí estaremos, ahí estaremos. Ahí estaremos. Un poquito la mano. Ahí no vamos a hacer guerra de caballos, tú puedes hacer maratones de caballos. Puedes tirar una balsa y todo ahí, ¿no? ¿Qué? Hace marejada, aquello Y dos, y dos también. Una y dos también. Estoy pensando traer el bote ¿Eh? y tirarlo ahí. Bote, y es... La canoita esa tuya. Ajá. Te mueres tú yendo riso. y de vuelta. Te mueres yendo tú y de vuelta. Sí, sí, sí. Mensaje bueno, eh, inaugurado entonces ahora, inaugura ahora. En la fiesta, en la Obviamente, fiesta. Obviamente con calentador, ya tú sabes. De agua a temperatura. Papi, ¿qué pasa? Ah. <laughs> ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Se va a hacer esa piscina y no la pones calentador? Primo. Va a subir, va a subir el, el, el nivel de la sabes, lo que es la contaminación en el condado. Sí. Uh, pues la como lo, sí. todo lo que a tener que utilizar para calentar esa mierda. Además uh, Pero... hace falta una planta nuclear. Sí. sí. <risa> <risa> lo tiene conectado a Toki Point. Ahí a to point no me, sale. me tiraron un cablecito a Toki Point. Bueno, nada, señores, si usted es como el primo también que tiene una piscina grande y le hace falta mantenimiento y de esas cosas, en Dindo Rap usted va a encontrar todos los servicios que usted necesite para mantener su casa y las cosas de su casa. Descarga la aplicación hoy mismo y ahí va a poder encontrar todos los servicios necesarios para que tu casa esté spotless, bonita y hermosa. También me quito por Hader Investments. Hader Investments, si quieres tener una propiedad, si quieres comprarte una casa desde cero, construirla desde cero, comprar el terreno ellos te lo van a hacer todo, nuestros amigos de Hader Investment, te vas a poder comprar una casa en Key Coral, en Lehigh, cualquiera de esos lugares está bueno para tener una casa como inversión o para mudarte para. Allá. Llama a nuestros amigos de Hader Investment 305 399 2349. López, ¿las y pizzería? ¿Cómo están las pizzas, eh. Eh, Blasis Pizzería, las pizzas están riquísimas. Si estás aburrido de esa luncherita que, que te da tu mujer, eh, que lo que te da ahí son un sandwichito ahí con una, con una y la chita de jamón, pues nada, bota esa porquería y vete y cómprate una buena y rica pizza cubana en Blasis Pizzería en eh, 4311 de West Water y 6501 de Hillsboro. Señoras y señores, este, tengo una lista aquí de las 10 películas más aterradoras celebrando hoy que estamos Halloween. Halloween las 10 películas más aterradoras de la historia según ChatGPT Twilight el número no, qué no, es una mierda el número 10 es Sinister que es de 2012 okay no no lo he visto no me, me... Sinister Sinister no dame el póster cómo luce Sinister no yo me... no soy fanático de las películas estas de terror. A mí me encanta. Yo anoche, sí, por, anoche por vi, época. Por época a mí me... Anoche vi Quiet Place la segunda parte de... ¿no? Oh, Quiet Place está ahí. Claro. la segunda parte de ¿no? ¿Eh? nuevo. Que buena película, man. Pero me gusta que estén sacando... Eh... serie yo no he visto ni la primera. Que no, que no hagan ah, refrito, Que no hagan refrito, que sacan okay. películas que tengan... Pero ¿dónde, dónde que se está Quiet Place En Amazon. Bien. En Amazon. Y en, en Netflix está la segunda parte, pero en Amazon está. pero mira La, la primera, primera, en, en, en Amazon, Amazon. La voy a ver. Pues tienes que ver esa película. ¿no? No, pero a... es pregunta, que siempre se me olvida después. Pre pregunta para Michael: ¿sería más eh, inteligente ver la segunda primero y después la primera? No. Para nada. ¿No? 100%. Porque Primer... me, me imagino que la primera es la primera por algo, ¿no? Claro. <laughs> el, es como llegaron. No, tiene que ver la primera. Oso, la segunda. Es como ver el padrino la segunda parte primero. No tiene sentido, sí. tiene que ver la primera y después sí. no. No, en, en, en Quiet place, la tercera vendría siendo el, en, en el timeline de la historia. La primera. Tercera, primera, segunda y primera. Es el timeline de la historia. ¿Me explico? Claro, ¿cómo llegaron a.? Dos, tercera ajá, segunda y primera exactamente ajá. o sea, sí es, es como exacto la, la, la primera él ya lo que, lo que sucedió no, pero tienes que verla tienes que verla porque en la segunda lo único que hay es un, es, un, es un flashback and then continúa la línea del tiempo de la película mira la primera bro. pero entonces es, si lo ves de si, si ves tercera deja la segunda y después ve la primera de último no, no porque joder timeline tiene que ver tiene que ver la primera es que lo veas así bro, como se concibió por eso es un éxito mira la primera mira la segunda y después mira la tercera pero mira la primera la primera tienes que ver la primera es, es, es el palo, la primera es el palo. Sí, tengo que verla, siempre se me olvida, man, lo tengo que anotar aquí. ¿Qué es la que te, en la segunda está Celia Murphy, bro, que la parte en, en, en la segunda parte. Y la primera Jason Krasinski este que bueno, es la es está, está muy buena, está muy buena. Tienes que verla. Y ahora le sacaron un juego de PlayStation y todo. A a cual? Sí, Cuál es, es la que los animales te escuchan. Te escuchan a través del micrófono de PlayStation y te dan arriba How fucking creepy está, pinga. Eh, Ojalá que la saquen en VR, bro. En realidad, Para oh, ver los chamacos ah, despingando ah, sala. Los chamacos cojonando sala. <laughs> sí. eso, está, eso sería un. Palo. Me voy en mierda. Me voy en mierda. Eso, a mí me gustaría jugar mm. eso en VR. Yo tenía un juego de terror en VR que era buenísimo. A mí me encanta en VR. Para pa, pa PlayStation y eso. El de Apple se fue, bro. Eh. No Qué cosa más grande. A mí me gustar que esa tecnología hubiese. Estoy esperando a ver si me compro uno ahora que se está o lo están descontinuando. Sí, pero. Para cogerlo más barato. ¿Tú crees que lo bajen? Sí, sí. Sí. Claro. Si no sí, dijeron lo... que no lo iban a sacar más so... nadie, nadie los pues, lo está comprando ¿Qué? Nadie ¿Qué? lo está comprando lo malo que si les continúan es que va a un punto donde no va de... okay. no. exactamente y no va a ser compatible con más nada exactamente sí, es una locura no va a comprar esa pincha no nah, cómprate de... no no pero bro algo tiene que hacer con la gente que se gastaron cuatro mil pesos en esa mierda así de simple Uh -huh. Bueno, eso, eso es Tremendo fracaso Para la Apple Lo es Y como PR También es tremendo güey déjate quemado A todo el mundo A ver, Meta Se metió en el mismo business Compraste toda la mierda esa Te gastaste cuatro mil pesos En la gafita de mierda esa Pero le hicieron Meta le hizo más accesible Y con un precio Que se sí, puede Sí, pero no, no se compara Con la tecnología Sí, la, el otro tiene más tecnología El otro es tiene de más tecnología. Yo, es... Yo nunca lo usé, compadre Debí usarlo Yo nunca lo voy a usar Tengo un amigo que lo tiene de usarlo y probarlo El... oye tú te imaginas los, los cascos esos de los pilotos de hoy en día que te lo hacen custom made y toda esa boboría, todo lo que tiene que tener. Fuera de juego. Eh, en eh, la eh, tecnología. Enfócalo, enfócalo. ¿Eh? Cuando él te mira así, empieza a pestañear, <laughs> sí, sí, sí. Es Te porque, van a dar un pepinazo. Él, pero, él mismo pero, está pero, haciendo sino, un mecanismo pero, de, autoenf pero, de autoenfriamiento. Imagínate, para este para imagínate eh. la tecnología que ¡Tres, tienen. Dos! eso tienen <risa> Imagínate <risa> la tecnología que tienen esos cascos. Esos cascos valen millones de dólares, pipo. No, pero tú conoces el. el, 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 el Migoyan Gverich 29 el 1029 Ajá. que eso es el avión uno de los aviones más viejos que hay ya que es tercera generación Ajá. que eso lo tienen los cubanos es la única mierda que sirve que existe en Cuba desde el 1029 ya los cascos de los pilotos tenían en la mira que miraba por un lado y ponían el radar no, y no, ponían no, el televisor no, estamos eso, hablando del es año la... 80 bro sí. ahora en el 2024 los F-35 eso eso es lo que tiene una tecnología no, del carajo me, lo que te que, me quedé loco que los cascos del 1029 eso eh, sueltan alcohol sueltan alcohol, Sí. el casco suelta alcohol, no, no, no es el casco, es el face mask. Sí. ¿Y eso cuando, por qué? Cuando tú vas así, que te da la fuerza G… Ajá. <laughs> te da… Te suelta un shot de alcohol. ¿Te lo viste que el ojo lo hacía así, mira? Yo de él lo espero todo. Yo de él lo espero todo. ¿Por qué te voy mí que están emborrachando No, ¿Eh, chicos. Un chorro alcohol en toda la cara. No, show no. Nada. Te suelto un poquito de alcohol o un mist <laughs> para que te despiertes Una así en el... la fuerza En boca. Ya. Borca. ya. Borca es... Spritz, lo que le están dando a los rusos. No, le dan un pase, le dan un pase de alcohol porque es boca, pipo. en boca Te ruso. Entonces, cuando el ahí. piloto es así se desmaya, él hace. Oh, estoy en fiesta. Oh, te levanta. <risa> <risa> no quiero saber lo que hace la aviación colombiana. <laughs> Búscalo para que tú veas. Ok, ok. Ponlo en stand-by. Ahorita lo buscamos. Para no se me haga la lista de la película. Ok, la número 9, It Follows. It follows. It follows. La número 8, The Texas St. Show My Sacred. Bueno, esa sí. Esas son de Clásico. las películas. Esas sí. Esa sí. Eh, Nightmare on All Street, que También. esa es Freddy Krueger. Paranormal Activity También Buena película Psycho de, También De Hitchcock Clásico no, Eso es clásico sí. de. Halloween Michael Myers Clásico The, the Shining I love the movie. The Shining of... Here's Johnny no. the Shining? La de La de que se quedan trancados en la casa En el hotel En casa de la pinga De, de este tipo con el hacha Que rompe la La puerta La puerta Here's Johnny Que están las dos niñas Jimahuitas, el niño de Pelos Rep. Repron, Eso Esos viejos con cojones. Eso es buenísimo. El sí. Shine, tremenda película. Uh -huh. eh, Hereditary, no la he visto. Uh -huh. Y el exocista número uno. tontito. No, el exocista número uno. A ver, el exocista es tremendo filme. Sí. Es acojonante la, la, la chamaca. La Yo chamaca. me acuerdo cuando vi eso, cuando chamaco, cada vez que se abría el cuarto, eso decía, pa la binga. No te excitaba. <laughs> <laughs> Ay, no. Ay, no. Ay no. <laughs> ¿Qué película? ¿Qué película es la que el cura quiere tener sexo con la tipa? es como un skit. ¿Qué movies? ¿Qué movie? Se quiere amar. Se quiere amar. No, o sea, no, no, no respeta ni al cine de horror. <laughs> Le citaba en, la. En el cine de horror, es donde en los 80 era donde más mujeres en cuera tú veías. Era el cine de horror porque todas salían corriendo del baño. <laughs> Con las tetas afuera Papi, y se en así los 80 para vaya, para vaya, para vaya, para era, donde, era donde más tetas y culo se sí. en todas las películas. Ay, favor, ¿Sí? quédate, Bitcoin, para ahí fue donde tú te quedaste, porque Según ChatGPT no hay información verificada que las máscaras de los pilotos de combate rusos uh -huh. eh, suelten alcohol. Eh, simplemente tienen oxígeno, eh, como los eh, los aviones o helicópteros KM-34, que son de la guerra fría se fueron designadas para incluir oxígeno dentro de las máscaras no existe ninguna documentación que el alcohol fuera producido a través de estas máscaras para ayudar a algún tipo de estrés, de actitud o alguna condición deliberada de la falta de oxígeno se gana un pepinazo dale dale el eh, pepinazo yo, yo puedo amar yo puedo amar al hermano okay. de un piloto no, no, espera, yo, espera, eh, espera eh, eh, Espérate, ahora si sí te voy a dar si tú me estás citando aquí al borracho eh, de hermano de uno de nuestros compañeros de trabajo ya esto es lo, ya me voy me voy. Eso fue lo que me dijo, man. No, te metió también de guayaba Ad ¿Cómo? Adrián, me va a meter esa guayaba Como va a soltar al cola para Adrián, pilota, ¿no? te lo dijo. No, 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 no madre. El, el Adrián tiene un hermano que era piloto, brother. No sé. ¿eh? Igual que dice cuando rompe la barrera de sonido. Rompe la barrera de sonido, tú ni te enteras arriba del avión, brother. <laughs> ni te enteras. Dice que te da un zoom. <laughs> tiene que dejarme mucho muñequito, Adrián. Rompió la barrera. La sonido bar del sonido se ve, ¿eh? Es una barrera. ¡Eh! ¡Para! ¿Tuviste eso? ¿Qué era? La barrera, la barrera del sonido. Dice que cuando pasa, ¡chum! que la rompa pum. Ni <laughs> ¿Eh? te das cuenta, amigo? yo. Yo hacer en qué cantidad de líneas te han metido en el teatro ese. ¿Eh? No, pero yo, yo soy un ignorante, yo soy un ignorante en el ¿En tema. Serio? Yo lo admito. Yo no ah, sé pero, nada de la barrera. Pero versión. escuchaste, mira, escuchaste el, el, una buena. Y tomaste algo en serio de un compañero tuyo de trabajo. Exacto, y dice que. Ahorita alcohol. Toda la gente se... <laughs> ¡Qué marido. Tremenda línea. Por eso el hermano de la ese porque... O sea, el hermano que estaba alcoholizado. Alcoholizadamente cuando cogió el cine decía: Esto tiene alcohol. El popo le estaba vendo. Customs of por... 2024. Y sí, sí pero, pero tú verás que lo que pasa es que el chat GPT pinga ese, no tiene toda la información con los rusos. No, sí, claro, no, no. no, no sabe no, nada de los rusos. Pero pregunta a, a, a Matrius Cash GPT para que tú veas que te dice Arcón de 90. Ok, entonces estoy buscando aquí ahora eh, lo, los top Halloween costumes de 2024, okay, los que se, se vendieron este año y se están vendiendo según eh, la Smithsonian Magazine, que es donde está sacando el data de esta mierda. Eh, ah, sí, este, este, tiene, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Es impresionante la mierda esta Ok, voy <laughs> para allá Está haciendo la lista ahora Número 10 Sabrina Carpenter mm. Sabrina Carpenter Sí, que es una La cantante Cantante Lady Deadpool Me encanta no, ese No, Sabrina Carpenter Es la eh, Es la tipa esa Que sale con el pelo así okay, Ok eh, Lady Deadpool Me encanta ese disfraz ¿No has visto Lady, los disfrazes De Lady no. Deadpool? Déjame volarte la Ay, cabeza papi. Un momentito. Y si... Ah. Ve, ve buscando un caco 1029 por pues si me baja la... ¿eh? <laughs> si me enseña eso. ¡puff! Te de un, un shot sí, de tequila ahí. No, no, pero eso es de cuando dice cuando rompe la barrera. ¡Puff! Ya, primo, ya. Oh, ya tiene todo el sentido va, el mundo. Ya, ya. ¿Eh? Y suelta un mito y todo. No, pues rompe la barrera pero tu cuerpo, ¿cómo, cómo reacciona eso? Es verdad. Pero tú tenés? vas adentro una de una casa. de disfraz de Lady de no me... Sí, pero no ves carne. No me mata, a mí lo que me gusta es lo sí, clásico carne. la enfermerita puta. Es carnito, tú quieres carnito. Sí, es sí carnita. Ver. Pero ese ese trajecito ripiado. ¿Cómo que ripiado? Sí, papi. Es como <laughs> que se si hubiese pasado por una fajazón y le cortaron un pie <laughs> Tú sabes esas cosas. <laughs> Qué estúpido. Ya no a <laughs> no, la La viste <laughs> de Lady Day? La ripiando. metes en un Kawashi. <laughs> Párate, que Ripe, no está bien. Ripeala. espérate, Métete en patio, vecino, que tiene un perro de tamaño. Y sal para afuera, para que tú veas la clase mandanga que te voy a dar. Ripéala mismo, eh. Cambia el traje. Muy el traje, muy bien. Doctor Doom, que este es nuevo de Marvel. Que viene ahora. Ya, ya no salió ya el disfraz número 8 más vendido. Ese no, no, es Marvel. el que va a ser. Eh, el Robert, Robert, Robert Downey. No, y ahora Chris Evans, que era Capitán América. Sí, va a ser el Viper. El, el de el, el, Hydra. Están como las películas plantados. Sí, de, ¿por qué preguntamos? Pues? <laughs> espérate, que el niño está hoy bateando. No, no. <laughs> no, no <espérate. risa> está de dos dos. Espérate. Dale. <laughs> Marvel y Enplantado. Porque... Sí. Ajá. Plantado, tuviste que toda esta gente eran los buenos. La oh, este piquete. Oh, yeah. Cuando hizo plantada, todos eran los malos. Ah, <laughs> los cambió. Sí. So, 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 si alguien está medio perdido y no entiende si fue que los buenos después se volvieron malos, los buenos sí. se volvieron buenos. Sí, ahí Lilo tenía que haber so toqueado a otra gente. Eh, claro que sí, Lilo puso el mismo. Lilo es mi hermano, lo adoro, lo amo. Y las películas son un, un éxito. Pero. Usó el mismo casting para las dos películas. Sí, es verdad. Igual que el personaje de Tecido implantado, creo que era bueno. El, era el hijo, de, el el, hijo de, de Carlos Cruz. Y en este era implantado. Sí, Exacto. es verdad, es verdad. verdad. Usó actores ahí en la misma. Pero sí. pues, pues, trabajo. Pero ahora, está la... bien porque ahora Marvel, Marvel le está dando todo el crédito a Lilo Ajá. de que hizo bien las cosas. Porque ¿Qué? si Marvel está cogiendo a un personaje tan marcado como Tony Stark y poniéndolo ahora en otro superhéroe, uh -huh. y a un personaje tan marcado como Capitán América y poniéndolo ahora en otro, entonces Lilo no está tan Mal. Exactamente, exactamente. Y si Manbet tiene todo el presupuesto para buscar la artista que quiera por lo menos hilo de tiene que resolver con lo que hay Muy para allá. Este número 5, me. me No sé qué mierda es esto. Eh, Dolores de virus okay. ah, Después Catnap sí. de Poppy Playtime. No sé quién es Catnap. No, ni yo, no lo conozco. Eh, ray Gun. Ah, la que bailó las olimpiadas. La que metió el... En la danza esa. Super chea. Y la número uno, Bob, de Beetlejuice. Chunky Head Bob. Sí, que es el cuerpo con... Con la cabecita cíclica así. Me encanta ese encanta ese sí, con la Me encanta, me encanta Bob. Tienen que ver Beetlejuice. Beetlejuice está buena. La que hicieron ahora en el cine. Está Tim Burton de por medio. ¿Y cómo se llama esta? La de la mano... Ah, Esa es Wednesday. Wednesday. Esa Wednesday. Wednesday. No o sea, es Adams. No, no, eso fue el año pasado. El año pasado. Estaba... bien. ¿Eh? Viene ahora, viene ahora con una segunda. Sí, sí, temporada. eso, las chamacas están dormida. Igual que ya se acaba Stranger Things, brother. Qué bueno. Van a meter una temporada, una última temporada ya. Sí, ya, creo que ya están casados. Es que y los están, están casados, divorciados, ya tienen par de hijos. Ya, los chamacos están ya con pelitos los huevitos. No, oh, compadre. <laughs> están grandísimos. Hasta no, cuando... o sea, Bobby Brown se acaba de, de casar. <laughs> ¿Con el de cosplay, ¿no? Con no, con el hijo de, de Bon Jovi. Jovey. De Bon Jovi, ¿verdad? Y caben todavía en la Hoy ¿cómo se puede? Tú? ya una mujer grande de 22 años no, y León está dando tremenda mandanga ahora mismo no, hay que dar tiempo mira yo dejé de ver, yo dejé <laughs> ver la, en bien, la segunda ¿no? temporada la, la tercera nunca la vi Buah, buenísima y la cuarta es buenísima también la cuarta tiene una música de, 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 tres tres cojones Sí, me gusta eso, pero no, es que me, ya cuando me metieron el canal de eso de los rusos, que el tipo se metió por no, un cuenta. No, no, a good story. no, tiene que verla. Uh, buenísimo. Yo me quedé en la parte de que el, 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 el puro ya, el puro ya se fue. Se, no, se, pero se jodió en la acuérdate, acuérdate que Stranger Things se es a base de portales, de intradimensiones. ¿Ok? Entonces hay un portal que se abrió aquí en Estados Unidos, que fue el del laboratorio donde está el papá ella, pero otro portal se abrió allá atrás en Rusia. Y cuando él supuestamente mata, esto es un spoiler para los que no lo han visto, pero estamos en el año 2024, si no lo has visto... Oh, Vete para el carajo. Eh, cuando él supuestamente, Twitter, en la, la, la última escena final, él mata al tipo y se explota y a esa partícula. Donde mismo está abierto el puerto de los americanos, está abierto el puerto para los rusos también. Y él en vez de morirse, él se metió por el puerto ese para adentro y por eso fue el que salió en Rusia. Uh -huh. Pero los rusos están tratando de hacer lo mismo con los americanos, con los bicharracos estos. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, y ahora ellos se enteran que él está en Rusia y van a Rusia a buscarlo. A, a ¿Los rescatarlo? chamacos de Stranger Things? No. Eh, a Raider, que no me acuerdo el personaje que hace ella, con otro más ahí. Van a Rusia a rescatar a este tipo. Y estos bicharracos entran de nuevo por el otro portal y no, se forman un de... esa forma. Y aparece Benmar que es un, un monstruo nuevo, que es un duro. No, tienes que verla, está demasiado bueno, no sé cómo lo has visto eso. Bro. Está espectacularmente buena. Y la música. Tiene música metálica música de Journey. No, la música es buena. La, la música, música siempre ha sido buena. O sea, en esta última temporada, la, la música fue un. Y escándalo. es basada igual en los 80, sigue basando. Sí, en la sí, sí en los 80. Sí, sí, pero, sí, pero... Sí. Y chacho, buena buena. Yo, yo espero que la última temporada no la caen Porque esta, estos shows que son muy buenos, muy buenos. Lo que pasa es que los chamaquitos están demasiado grandes ya. Tienen que apurarse ya. Ya a los le salen los dientes. Sí. No, lucen completamente diferentes. Sí. López eh, sería nuestro Dustin aquí. <risa> <risa> <laughs> le faltan los clavos. Pero en vez que le estén saliendo, Coño, tánche, es no que... Y machetes y leven, que es el campo. <laughs> a es que buen nombre de Palope. Dostin Hacer dos es el mismísimo Oye, si usted quiere pasar un fin de semana maravilloso, Tortugacubana.com entra ahí, recibe un Airbnb que la va a pasar bien con toda su familia. O con la querida. O con la querida, con quien usted quiera ir. Váyase para allá y pásela bien. Ahora viene la fiesta, fin de año. Uh -huh. eh, Hay que celebrar. Celebre, pásela bien de, de, de con la familia con vistas más en su playita privada visitando la tortuga cubana punto para que se vaya de vacaciones también Maikito por nuestros amigos de la tienda de nena no, como han crecido compadre. La tienda de nena, Paquito. La tienda de nena. Si quieres llevar tu relación sexual a otro nivel, si quieres tener una vida sexual activa, pues visita la tienda de nena.com porque tienen muchísimos productos para él, para ella, para ti, para ella, <laughs> para quien quiera, para todo el mundo ahí. Ahí hasta, hasta para los animales. Eh, entra a la tienda de nena.com y compra uno de sus productos y dale vida a tu relación. Y este, también por nuestros amigos de Rey Los Glass, si quieres proteger tu casa con puertas y ventanas de impacto, 786-732-0362, 786-732-0362. Hay lugares embrujados en Miami, Machele, tienes una lista. Sí. ¿De lugares embrujados aquí? Lugares embrujados aquí en el sur de la Florida para celebrar Halloween. ¿Cuáles son, Machete? Eh, uno que es mi favorito, súper lindo, súper bello. Si no han estado ahí, por favor, vayan, pasen por ahí, chequen ese lugar. El Billboard Hotel. Yo no, cre, yo no creía que el, el hotel de Billboard, el Coral Gables, era embrujado. Y casualidad, tengo una amiga de mucho tiempo que trabajó en el front desk y yo le pregunté un día, jodiendo, oye, ¿verdad que eso es mentira, verdad? Eso no, eso no no si está embrujado. ¿Por qué? no sé una gente ahí pero ok, le echaron una brujería no 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 no, no, no okay. alguien que falleció en un piso arriba si sí, hay un eh, hay, hay una leyenda urbana que el Billmore está embrujado es, no está embrujado no tiene piso pero, 13. Ok, pero no casi 13. siempre cuando cuando dicen estos lugares que están embrujados o está embrujado por no sé por un loco o por alguien que se, si, okay, se vamos suicidó a, okay vamos a romperlo. en en una época el Billmore fue un hospital como tal militar. Ya, ahí está Y la después estuvo ahí durante una temporada de la guerra. Ay, sí, me le hizo buen seguimiento a, 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 a la crisis paranormal. A ver, de que eso es para él. Es paranormal, sí, sí. ¿entiendes? Paranormal. Es paranormal, sí. Esas son las cosas de eh, él. Ahí estuvieron estaciona estacionados eh, los militares también para cierto tiempo y después uh -huh. eventualmente lo convirtieron en un hotel. Estuvo cerrado por décadas y décadas y décadas. Creo que en los 80 lo remodelaron y ahora es lo que es, yeah. que es el dos Hotel, ahí se han quedado presidentes en mi mierda, pero aparentemente ahí hay algo ahí. <laughs> los elevadores abren y se cierran solos, se oyen bulla, han visto gente... Aquí se oye bulla, aquí se oye bulla. Y es, y no, en los eso cables. que se está cayendo en la parte de atrás. Ah, esto también. Eh, <laughs> el Cockerel Grove Playhouse está, en, oh. está embrujada. Y la antiguo consulado de Cuba, aquí en Miami, que vía Paola, que está en Little Haiti eh, la cosa de Villa Paola dicen que se llama Villa Paola por el nombre de la esposa del dueño, que supuestamente le cortaron un, una pierna y ella ah. se muere después ah. que la amputan la pierna ah. y él la, supuestamente, la entierra en el patio de Villa Paola. Ok. ¿Y qué hizo con la pata? ¿La enterró con ella? Eh, no sé, pero dicen que la han visto ella, han visto la figura de la mujer que cogiando. le falta cojeando, <laughs> bueno, sin pierna, que le falta sí, una pierna flotando en el aire así, mira. O sea, a veces si no me nada, porque tú eres un fantasma y yo hago ese fantasma sin pierna. da o sea, coño, si tienes un fantasma te en la pata ya, ¿no? Tienes razón, primo. ¿Me entiendes? Es verdad, si haces fantasma. más. Es ¿El el carajo, tú eres fantasma y fantasma te falta tu... una pierna. Sí, ahí, pero, 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 espérate, espérate. Eh, como fantasma asustas más en una pata. No, o sea, a mí fantasma cojo no me, no me no, no, asustaría mucho. No, me estás de pinga. O Ser te... un cuerpo no, no, que, que le falta eh, una pierna entera. Eh, ahora. Supongo que tú vas a ver un fantasma. Ajá. Imagínate un fantasma completo caminándote para arriba. Un fantasma ojo. Oh, no, no. Eh, es eh, el eh, pingo un fantasma. ¿cómo más rápido? Eh, yo veo un cojo sin ser fantasma y me asusto. El cojo asusta por pues, sí. <laughs> sí, el cojo, eh, el cojo sin eh, Algo le pasó por eso tampoco. Sí, cojo. sí, sí. Entonces, eh, eh, imagínate un, un, un fantasma ojo. Te pinga. Sí. Un fantasma cojo eh, es aco. O sea, una de las cosas. Es que acojonante, me... acojonante. Acojonante. Nunca mejor dicho. Es una cosa. Imagínate que. el fantasma cojo te puede decir, dale que te cojo. Sí. Corre, que te cojo. Corre, que te cojo. ¿El cojo? El fantasma de cojo es de pinga. Oye, yo me acuerdo que. Te la cuento, okay. Nada asusta más con fantasma cojo. ¿Cuáles son los fantasmas más que más asustan nada en la historia? Por ejemplo, está Drácula, es está. ¿No era fantasma Drácula, Bueno, pero eh, cosas que asusten, mijo. Está Drácula, está Fre lobo. Freddy Krueger, el hombre lobo. Yo tengo uno que es el que más me ha dado a través de la historia. ¿Cuál es? Que nadie ha podido superar ese. ¿Cuál? El coco. No, el coco de pinga. ¿Quién era el coco? ¿Qué, qué es el coco? <laughs> En no, toda no, no. la cultura hay un coco. No, pero ¿cómo luce el coco? Es verdad. El coco es el es, Exacto. Es, es... Supuestamente venía con un saco. No, ese no, es el ese hombre del es saco, saco. Ese otro. No, Yo, ese otro. No, no, no me no, me no. la gente. No, 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 no. no, 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 no. no, no, no. Coco no. es coco y hombre del no. saco es el Ahora, el saco. El, co el coco, literalmente, eh, algo que vive en tu cabeza, que es lo más temoroso que no tú te puedes pero, imaginar pero pero es posible que pero cómo es posible es que vamos crear, crear un, 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 un es, susto no, 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 sin no. saber lo que es pero por eso por eso te digo porque el que inventó lo del coco es un genio porque qué, qué digo él no dibujó un coco ah. ni te lo ni te lo ni te puso una forma del coco a ninguna él te dijo ahí viene el coco, Exacto. Viene el coco. y tu mente dice por ejemplo mira por ejemplo Ahí va, va va viene el coco en perspectiva mira en perspectiva nosotros estamos ahora mismo en un en un gobo Ajá. Rodeado de putas Ajá. Ajá. Todo está rico Bodea manda sabrosura Yo le digo a Michael Ahí viene el coco es Mi ah, mujer ah, ah. Ya, tú, Yo sí lo tengo personificado ¿Entiendes? A mí cuando niño me dijeron Viene el coco Cuando tú crezcas Tú ponle cara sí. Pero los americanos Tienen Como lo mismo joder, Los coco. americanos tienen el coco Tienen the boogeyman Ahora mismo Ahora mismo para nosotros Sí, pero boogeyman Ya es man Exacto Ya lo estás ya, ya, Oye, le le ¿no? okay, pero Exacto. el coco para mí siempre ha sido un hombre. No. Siempre ha sido masculino. No, Nunca ha ahora... sido femenina. No es la coca. Para pensar que es el coco para mí ahora mismo, Camala. Para pa mí, Camala es el coco. Ah, o está, sea, el, el, el coco, está. O sea, el, el coco, cada cual lo ha interiorizado a su manera. A su manera. De hecho Yo no visualizo el coco Como nada Digo Viene el coco Y para la igual O sea ¿Lo que que es? Yo no Ay, ay, ay Mi mente todavía Mi mente todavía No ha hecho la pincha De buscar que sí. Yo no tengo tanto miedo Al coco Cuando me dicen Viene el coco Digo Para la... ni, ni lo pienso Digo Si tú me dices Si yo entro ahora Por la puerta Y dices Ahí viene el coco Yo me voy echando y es Yo bien. no sé lo que es el coco El coco puede ser Se derrumbó el edificio y, O y puede el, ser y el, Un el lo, perro Es lo mismo eh, Si tú haces una búsqueda ahí boogeyman Ajá Um, te van a salir una pila de fotos o todo diferente de, personificando una criatura porque que es, le da es, miedo es, es diferente. Porque pero es interpretación machete, del Bui miedo man, de cada cual. Boogeyman, ya por lo menos tienes un establecimiento, eh, un parámetro establecido sí, que sí, es sí. un hombre. Es como tú... el hombre saco. Es, el, el hombre saco. Man, el Boogeyman es, es el hombre saco. El coco. El coco. El coco es... El coco. El coco es... No, fula. El coco. Ahí viene el coco. El coco es precisamente eso. Tú estás pegando un tarro y de pronto te dicen, macheta, ahí viene el coco. Ay, ay, ya tú sabes que el coco es tu mujer. el coco es. El coco, tú estás ahora mismo en eh, te está robando algo y te la policía. Dices, ahí viene el coco. Eh. Exacto, el coco es todo lo malo que te puede pasar en, en esa situación. Momento, en esa situación Claro. ¿Entiendes? es ¿En la policía. Ya. Entendí. Te jamás ¿no? de una jeva que de procedencia. Ahora, te ¿no? de una jeva de procedencia dudosa y se te cae el condón y dice, ay, te cogió el coco. Eh, ahí viene el coco. El coco es, el coco es problema. El coco es el problema. <laughs> el el problema. O sea, y me... ahora <laughs> si mismo, yo fuera bolsillo, yo me pusiera el coco, bro. El coco. El coco es problema. Alejandro. El, el coco, coco. El coco González. Es el, el, coco, coco es el, coco. el coco es problema. El coco es problema. Dios de los monstruos estos. de Drácula. de toda esa gente. El coco es el problema. Sí, 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 sí. No. El hombre del saco, tú decías. El, el, el hombre del saco, yo lo yo de niño lo visualizaba como un viejo. Un viejo corobado corobado Con un saco. Con un saco. El, muy, muy eso. El o sea, hombre del saco. Así lo visualizaba yo. así El, el, el hombre del saco. un hombre del saco. Pero el hombre saco decía, el hombre del saco no me puede coger aquí porque... yo... Aparte está viejo. Pero cuando decían, ahí viene el coco, decía, ay, mi madre. Se ahí, jodió esto. Ahí viene el tipo. Se jodió esto. Ahí viene el tipo. Sí, yo creo que el coco mitológicamente es el... No, el coco es... Es de más miedo. Fula. No hay más ¿Tú, porque miedo? te dicen, ahí viene Freddy Krueger. Y tú dices, ya sé cómo es Freddy Krueger. Ah, ah. Más o menos tú te preparas... Tú te preparas mentalmente para ver entrar a Freddy Krueger. Pero cuando te dicen, machete, ahí viene el coco. Y tú dices... Mm. Eso. que hay coco. Como luces. Y te pone nervioso porque uno se, uno, uno se asusta ante lo desconocido. Claro. ¿Entiendes? Yo te puedo decir a ti: ahí viene Jason, eh, eh, Jason eh, eh, se llamaba, ¿no? El, Jason, el, el, Jason, Jason, Jason viene de toda esta gente y no. ya tú dices: bueno, ya no sé quién es. Claro, porque está establecido. En ya tu mente tú lo que tienes lo en tu mente y entonces tú te preparas para verlo a él y tú dices: si me tengo que enfadar con él, por yo, el, no sé. yo me enfado con él. O que me despin, pero ya, pero papá, cuando tú llevas el, el coco y da así: ahí está el coco, sí. a la pinga ¿Quién es? ¿Tú no quieres saber? No hay que saber. ¿Te vas? No hay que saber. Porque tú dices que... No, nah, es que le tenemos mucho miedo a lo, a lo desconocido. Exacto. Ahora mismo tú agarras un terreno de fútbol americano, por decirte un, un, un lugar, ¿no? Un terreno de fútbol americano. Y para pa que tengan la idea de lo que son las dimensiones del largo, ¿verdad? Eh, un lugar que tenga la dimensión de un terreno de fútbol americano, a las 12 días y te dicen, cruza esto, de aquí hasta allá. Tú lo vas a cruzar bien. ¿Por qué? Mm. Porque está el sol afuera. Lo estás viendo todo. Estás viendo todo, no hay ningún problema. Cruza el mismo terreno de fútbol, la misma distancia, a las 3 de la mañana, sin luna, sin nada, pitch black todo oscuro, que no te ves la palma Con de la neblina. mano. Con neblina. No, 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 no ni, quita la neblina. Oscuro todo, no hay luna, no hay nada, no te ves la palma de la mano, aquí no te la ves. Dale, crúzalo. ¿Por qué? Porque los desconocidos. Nosotros lo hicimos. No puedes verlo. Y es si como un hijo puto que hace. <laughs> Tú y él hicimos y, bueno, una vuelta así. ¿eh? Una bueno, vuelta así con A noche. feo. ¿eh? Pues, bueno. Con linterna, cero. No se veía nada por la neblina. No, no se veía un carajo. A dos pies. A dos pies donde tú estabas. No vi ni cojones. Óyeme, eh, si usted quiere que su casa luzca bonita Closet Dieter tiene las mejores decoraciones para su casa No deje es que su casa luzca como una casa embrujada Llame a digo el delito de Closet Dieter para que su casa luzca hermosa También, si le pasó algo a la casa por el tema este de este Halloween eh, le rompieron algo aquí, los chiquitos pesaban en vez de tirarle huevo, le tiraron piedras, le rompieron una ventana, le rompieron una teja y ahora mismo de seguro no quiere hablar con usted. La abogada Mike Berreyes está aquí para ayudarte. Llámala al 305-603-9432. También me quito por nuestros amigos de MG Finish. MG Finish, si quieres hacer la cocina de tu casa perfecta, una cocina linda, una cocina moderna con todos los materiales que se usan ahora, pues llama a nuestros amigos de MG Finish, 305-889-9670. Oye, me dicen que despidieron al, al tipo que estaba encargado de las cajas estas de, sí. de las elecciones que hablamos el otro día que Exacto. se cayeron que se cayeron de dicen aquí en que, Miami que lo, lo despidieron. Mm. Sabes, lamento porque es una persona que perdió su empleo, pero tiene que haber a contabilidad sí. y sabes, bien hecho. Hay que hacer bien el trabajo. Bro. No no, no es, estamos jugando. Es, es lo que estamos hablando. Estamos, no estamos, en una, estamos en una situación crucial. Estamos en una situación crucial para el país, para la ciudad. Las elecciones deben ser transparentes, deben tener el cuidado que requiere un evento como este. Así que si alguien dejó caer la bola, lamentable que ha perdido su trabajo. No nos alegramos de eso, pero eh, para que los demás ah, tiene que haber un escarmiento para que los demás hagan bien su trabajo porque no se pueden empezar a perder boletas aquí porque esto no es Venezuela señor. esto no es Venezuela el, el próximo la próxima semana ya se decide todo el martes uh -huh. ya el martes te sabremos tarde de la noche quién es el próximo presidente de los Estados Unidos obviamente habrá un nuevo presidente ya sea Kamala sí. o, o Trump va a ser un nuevo presidente nosotros haremos un show especial el martes que viene este vamos a venir todos acá el martes de traje dijimos de trajecito de trajecito de, vendremos todos oh. este y y nada hay que, hay, hay que estar pendiente. Hay que, hay que, estar, hay que estar ahí. Haremos eh, una cobertura de equipo. Cobertura de equipo. Con bueno, los aceptados comentarios de Alexis López. De López. López será nuestro experto en, en el tema. Vamos a estar leyendo estadísticas. Cómo está reportando lo, los precintos. Pero eso lo vamos a hacer en, en vivo. No, no, eso lo, lo haremos en, como lo hacemos siempre. porque macho. siempre? Que abres la boca, es para, es para cagarla. No, porque nosotros lo hacemos en vivo de la casa. Tú puedes promover eso después. Sí, tú, no vas a trabajar de tu casa, es más, tienes que venir. Sí, tienes que venir aquí, tienes, tienes que, que venir aquí, aquí, y trabajar aquí. Y ese día nos tenemos... Es más, que... mira, ese día cuando terminemos aquí, vamos a ir para la casa y nos vamos a volver a conectar de nuevo por la noche. Ya va a ser dos shows ese mismo día. Así. Mira, es más, hacer, no hablar. Sí, sí, es que... Ya, dos shows ese día. Por, Mira, por la mañana y por la noche Y ese día nos, eh, Cuando vengamos Vestidos de traje Nos tenemos que llamar Por nuestro nombre Primer nombre Sí, sí oh, Miguel sí. Reyes Alejandro González Miguel, Miguel ¿Qué crees de esto? Eh, Alexis o sea, Alexis los, López Los Los, los acertados comentarios Alexis eh, ponemos la, las no, yo, yo quiero no Yo quiero a agregarle a. El Alexis López No me gusta Además Alexis, solo Alexis. No, Alexis solo no me gusta Vamos a decirle López Se pone A hacer poema aquí A filosofar sí, Y sí, no sí, jode sí. No es a perder esta eh. Es verdad y sí. a, a tirarlo todo Sí, eh. sí, no, 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 no tiene sentido. <laughs> so, Mike Rodríguez, Alejandro González, así trataremos todo el, todo el programa. Y, ¿Y yo, López? Tú eres... No, tú eres... Tú puedes llamar Alexis López. Alexis López. Porque define ya. tu nombre, tú eres Ajá. más cómico. Pero... Tu pero nombre mamá. y apellido. Alexis López. Ya. No, deberíamos usar ambos nombres. Es decir, ambos apellidos. <laughs> o... Sí, sí, sí. O, o solamente los, los, los apellidos. Mejor. Los dos apellidos. No, los apellidos mejor. O, o no, o el o, o apellido, porque si no. Eh. No, no, no. González. Dígame, Rodríguez. Ahí está. Pero el López siempre es López. López. Si en este caso sería Blanco. Blanco. Y así le hace un homenaje a la madre que lo parió. Sí. Señor Blanco. Ajá. Señor Reyes. Señor Reyes. Eh, Usted me puede decir. González. Señor Pérez. Pérez. Sí, sí, quiere. Ah, volvemos a ti. Sí. un bueno, homenaje a nuestras madres también, entonces. Señor Suárez. Señor Bermudo. Sí, señor Bermudo. Oh, será otro. Oh, Suárez como... Bermudo, yo, wow. no sé un hombre. ¿Eh? Sí. sí. Que nunca ha pegado tarro. ¡Ja, <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> ja! Ah, ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, Te la ganaste, Ay, te la ganaste. <laughs> <laughs> Ay, mamerto <laughs> eso que es no cogiste la que se te fue cuando empezó el show. Este, vamos a ver. Oye, mira, veis que hay 186. Eh, comida buena. Pase por ahí pídale una bandeja. Yo voy a pedir ahora para la fiesta de, de Halloween, que, perdón, de, de Thanksgiving que voy a hacer, a donde quiera que vaya, si es en mi casa, en casa de mi hermano y mi mamá, voy a pedirle una bandeja de arroz frito. La voy a comprar rico, y la voy a ver. Ese arroz frito que meten esa gente ahí, es delicioso. Con unos pedazos de carne. Camarones, camarones. Eh, oh. el, el ajillo ese Flaquito Como me gusta el ajillo ese Compadre Que le echan al arroz frito ¿Cómo se, se llama eso? Cebolla, cebolla de china ¿Cebolla china se llama? Cebolla china Los, los grandes chefs Lo conocemos como cebolla okay, china Ok, la cebollita china esa El cebollino ese es rico, bro. Es rico. Es rico eh. Eh, eh, Le das sabor a los, todo. Sí, sí. Visita los 786, eh, 7606 No güey, 186 Calle. También recordarles que hoy sale un episodio nuevo de nuestros animados de Cantoons. ¡Cantoon! Sale en el día de hoy. Ya está disponible en el canal de YouTube. Cantoon Studios. Entren y búsquenlo. Está súper lindo. Eso es para los más pequeñitos de casa, para que ustedes lo puedan ver y pasarla bien. Eh, o, o para los pequeñitos, o si tienes como alguien como López, se queda tranquilito también viéndolo ahí. En televisión exactamente. Ahí eh, vamos a ver una última noticia que tengo aquí para antes de irnos. Dicen que Drácula está enterrado en París, mm. en, en, en un cementerio. ¿Cómo carajo lo voy a enterrar? ¿El tipo era un tipo clásico? Era un tipo clásico. Pero el, Drácula, pero Drácula, es Drácula es no alemán. era francés. Es alemán. Exacto. No, de... no es alemán ni es francés. Él este bel... es de Rumanía. Rumanía, ya, yeah, ¿verdad? Okay. Rumania, a ver. ¿Dónde es Drácula? Sí, 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 Rumanía. ¿Dónde es Drácula? Eso no es en Transilvania, no es de Transilvania. Por allá, por Rumanía, sí, eso es. Sí, 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 sí. es Rumanía. Está okay, bien, déjame confirmarlo. Él, 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 él cogía a la gente y la, le metía la estaca, esa, los clavaba en la estaca. Vlad. Vlad y Impaler. Vlad, sí. Él, eh, brother, ese tipo se hizo famoso porque ese, ese tipo era de pinga sí, sí. y cogía y decía en, en los caminos que venían para allá. Cogía y, okay, y entonces vamos no, a definir va, okay, a la gente. El Drácula lo creó Blad de Impaler. Ajá. Ok, pero hay que definir ahora de dónde es Blad o de dónde es Drácula. No, no. Drácula ¿Vale es un personaje ficticio que creó este cabrón. No, no, pero él claro? le decía Drácula. Ese era su apellido. O sea, okay. Drácula es un tipo que existió. Okay. Después la eso se hizo que era un vampiro. Pero ¿De, dónde el ¿De dónde fue Vlad? ¿De dónde fue Blad? Él era de Rumanía. de Rumanía Él era un emperador de eso Que cogía a la gente Y los metía en una estaca sí. Pero Ajá. tenía una técnica Que metía las estacas Por el culo oh. y, y la gente se quedaba vivo Tremendo rato todavía oh my God. El tipo era un sanguinario De pinga Era un heavy a mí, mi, mi película favorita De, de, de Drácula después se hizo Es el lo... Bram Stokers. No, la mía es la Mel Brooks eh, La Drácula de Mel Brooks la comedia hacer que, yo, que, ah, que claro. hace no, Lenny Linson no creo Lenin que. Yo, bro que cómico es un clásico que le, le ponen los lo, lo brasieres en la cabeza le... eh, era era un eh, era de la región de Romania nació en el 1431 en Sijora Transilvania parte del reino húngaro eh, fue príncipe de la pendeja esta de 1448 a 1476 con poco viaja con Cristóbal Colón Sí. ¿Sí? Sí. Llegó, sí. Que, 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 y el Colón llevaba en 1492, ¿no? ¿Y este cuándo se murió? Eh, no, eh, nació, no, nació. Nació en 1431. Sí, puede ser. ¿Sí? Colón nació por ahí también. Sí. En 1432, Colón... ¿Entonces y... se moría joven? Sí, pero coño, en... ¿Tú crees que esa gente también llevaba máscara no, arriba de los eh, barcos de... Eh, de, el de el Colón. Colón tiene que haber nacido más, más, más viejo, más para acá. Uh -huh. ¿No nació no? Carlos nació en 1451, pipo. 1451. Sí. Se llevaban sí. 20 años. Y, la, y América se descubrió en 1491. ¿no? ¿92? Eso es nada? El vino joven, por eso te digo. Pues, te digo, esa gente es súper joven, Sí, sí, sí. Pero no da con la cuenta que decía este que... No, sí, el reinado, sí. dura hasta 1446. Hasta 1446. El reinado, tipo. pero no quiere decir que lo hayan matado. Ahí es cuando lo mataron. Y en esos tiempos, cuando se acababa de reinar era porque sí, se lo, por echaron, se lo <laughs> echaron. Ahí no era que no, si sí, perdiste las elecciones, no. <laughs> se cayeron unas boletas en el panmetro. <laughs> Entonces, Drácula cortan la cabecita ahí, a él y a toda su generación. A Bladden the Impaler, eh, lo mataron en batalla contra los otomanes. Contra los, no, los otomanos. No, el tipo, el tipo. Se fajó con los, los, los musulmanes. No creían en nadie, esa gente sí. Murió en 1476 o pudo haber conocido a, sí, a, Colón, sí, a Colón de Chama. Estuvo en Bevicháu en de Colón. Sí. en el imperio los otomanos en, este, en ese periodo eran muy grandes. No, dieron a No, los más grandes. Los acabaron. otomanos fueron de los más grandes. Los otomanos lo que, lo, se, los, los otomanos juraron hasta 1930 y pico. Terminaron con los romanos, eh. Sí, Era, sí, sí, lo sí lo Último que quedaba, los romanos esa gente le dijeron, dale. Sí, pero, eh, yo creo que Fury esa gente... Eh, no, en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial. No, los, los ella, alemanes se le se fueron se, se se fue a los otomanos. Pero duraron una pila de años. No, mientras era la jugada con espadita y cosas, no había quien le diera nada. ¿no? Ah, ¿no? ah, la pópura no le dio la ya, cuenta, bro. Cuando, pero. cuando el ratatata, <laughs> <y> cuando <laughs> inventaron la polpa, allá se, se cagaron los otomanes, pero a espada y eso no eran duros. Era uno duros. Grande pinga. Sí, el imperio otomano fue grande. ¿Qué cultura hay en este podcast, brother? Es que eran mucho Ustedes se han dado. Espera, espera, espera. Eran muchos. No era ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Dime, dime, ¿qué ibas a decir? Ya, hablaste muy ¿Qué ibas a decir? Hablaste ya, muy, termina muy. esta mierda. Y a sacar pecho, bro, de que Oye, tenemos ya, ya. una cultura del carajo, de que, que lo mismo te hablamos de los otomanos, que Oye. te hablamos de esto, que si. De Drácula, que. Había mucha muchos, gente. Había mucha gente, bro. Que ya. Que te ponía a, a espadear con esa gente y te metía media hora matando otomanos ahí y te voy a quedar dormido. ¡Ja, <laughs> Todavía quedaban dos mil más Eran como zombies Te no, eso, caían arriba Eso te lo hacían eso, pues. eso lo hacían los romanos Ok, les tengo un ante de ir, <laughs> Para darles cultura ¿Ustedes saben por qué se dice La tercera bala vencida? No Ok, la frase popular a La tercera sí, bala sí, vencida sí, Ok, sí. esto viene de los romanos De la pelota Porque el, <risa> tres, tres. <risa> Esto viene de los romanos Por cultura, por cultura Esto viene de los romanos Porque cuando los romanos Atacaban ah. eh, con, lo, con los batallones que tenían ellos De centuriones sí, sí. Exactamente uh -huh. Ellos creaban tres líneas de ataque Okay. la primera línea de, de ataque eran los soldados más mierda que casi siempre eran esclavos claro. y gente de eso. Los no, López de la vieja. Los lobes de la vieja. <laughs> eso tú los mandabas para adelante, guau a que se descojonaran contra esa gente. La segunda ola ya eran un poquitico más, ah, más un esta gente. La primera escudero. Pero esa gente. no eran no eran todavía, ¿tú sabes? los duros. Lo, lo Tú mandabas a la segunda hora y se cojonan esa gente. ¿Y a la tercera? Ah, a la era, la boy. Era, cuando <laughs> era cuando mandaban, era cuando mandaban era lo duro a los la... duros. Claro, lo que tenía. Ya ha el resto de la gente se ha cansado. Es por verdad. eso a la tercera va vencida. No eran tan buenos los de la tercera, nada. Carajo. Duro eran los de la primera, segunda que los ablandaban. ¿Eso Esos eran los cojones. Esos eran los que ablandaban a la sí. otra tropa. Pero por Broño, eso. Pero por sí, machete. ¿Culturízate? Culturízate tú que estás metiendo aquí. Por claro eso... que. A la tercera va la vencida. Ya los otros decían. Cojones, fajarnos con los amantes, <laughs> no me va para el carajo. Espérate, en bueno, estrategia. Los romanos eran muy buenos en claro, el tema de. Militarmente monos. sí, eran unos bárbaros No, fueron unos crack los romanos. Los romanos fueron muy duros. ¿Pero quién les enseñó, no, en en le enseñó eso a ellos? Eso lo aprendieron ellos. No, 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 según él, no. Es que va. tú no lo ves ¿Por dónde viene? A los extraterrestres ¿Eh? No, no, no Los reptilianos eh. No, no Porque ellos tenían Una buena técnica Que ellos incorporaban Ajá. Pedazos de cultura A las personas que ellos eh... Iban colonizando claro. No, no lo incorporaban Era por default Lo que tenía que pasar sí, bueno, a mí, bueno. eh, Yo llegaba Te conté Estaba la, de, la deita tuya Y ustedes se fajaban A las pedras y decía, bueno, dame el ejército tuyo. Y decía, pero mi ejército se fue a la piedra Estaba bien. Eran para la primera línea. <laughs> eso es lo de la, primera primera la, juro a la piedra. Carlos, soldados uh, romanos duro los genelos, <laughs> caballones venían atrás. Se quedaban atrás ah, yo Decía, vete de. a tira, los tirapiedras de Mango tira los de del de, de Parque Amelia y después vamos nosotros. Bueno, tercer término de Tron la semana que viene. Es que eh, que a la tercera va la vencida. Hizo la primera, ¿Oh? más o menos, la segunda vinieron esta gente y ahora le toca Tron de nuevo. Ah. Va y si salvamos el país. Bueno, vamos, vamos a ver sacan a votar señoras y señores nos vemos la semana que viene de traje y corbata el próximo martes para informarles y darle todos los detalles con respecto a las elecciones somos los Pichis los queremos mucho nos vemos la semana que viene bye <laughs>